Perfecto, ahora empezamos con lo bueno. Fíjense que en este ejercicio tenemos que usar un archivo separado para poder especificar nuestros estilos. En este caso tenemos el documento styles.css y el documento index.html. Lo único que vamos a hacer es colocar el color de fondo del body que sea de color azul. Para hacerlo, simplemente seleccionamos el body con el selector body y colocamos dentro background color y le colocamos el valor a blue. Le damos al botón de run y es exactamente lo que teníamos antes, pero ahora lo hacemos en un archivo separado. Presionamos el botón de run test para ver si nuestro código corre y en este caso todo corrió sin problemas. Así que vamos al siguiente ejercicio.